Bienvenidos a un nuevo tutorial. Soy yo, el Rogelio, ¿vale? Y os vamos a enseñar hoy cómo hacer una infusión, pero buena, ¿eh? Estas de calidad. Vemos aquí que tenemos las hierbecitas estas que me he encontrado en el campo antes que estaba paseando recogiendo leds, ¿vale? Tienen que estar metidas en un botecito de estos que tiene patitos dibujados, porque si no, no sabe igual, ¿eh? Por mucho que nos empeñemos, luego no sabe exactamente igual. Necesitaremos las hierbas. También necesitaremos este artilugio que me ha llegado de AliExpress. Muchos os preguntaréis lo que es. De hecho, y también lo estoy haciendo. ¿Qué coño es esto, tú? También necesitaremos una taseta. Sí, estas así tan monas, tan bonitas. Es que dibujos que tiene una magdalena que ahora se llama Muffin. Olvidaos ya del concepto magdalena. Qué bonita. Y por último necesitaremos el azúcar, ¿vale? De toda la vida. Solo que en este caso, en vez de blanca, lo usaremos así. ¿Esto cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre raro. No me acuerdo. Espeltana, no sé. Da igual. Y esta está muy buena. Es más saludable, ¿eh? Y está morenita de tomar el sol. Si tenemos una cucharita así más o menos, esto no engorda, ¿eh? El azúcar no engorda. No. Engordamos nosotros. Os he dicho que también necesitamos agua, pero eso creo que es un poco obvio, ¿no? Le ponemos aquí un poquito de agua, un rajolín de agua, ¿no? Yo le pongo poco para que luego, ¿sabes? Se enfríe antes, si no luego está cachicharro y te quemas la lengua, tú. Y ahora va directo al microondas, que supuestamente también lo necesitamos, no os lo he dicho, pero necesitamos un microondas, ¿vale? Ahora os traigo el agua hirviendo, dos minutitos, lo ponemos dos minutitos y estará hirviendo. Mira qué poquito le he puesto, tú. Mientras se calienta el agua, vamos a averiguar cómo funciona el cacharro este. Mira, se ha abierto. Le ponemos las hierbecitas dentro, imagino. Esto ya por intuición propia, ¿eh? No venían instrucciones. Se piensan que somos de la NASA o algo, ¿tú? Y tenemos que saberlo todo. Yo creo que le pondría así para que no regalime demasiado. Lo cerramos y luego lo introduciremos dentro, ¿vale? Introducir. Sí, he dicho la palabra introducir. Bueno, quitamos esto, que ahora vendrá el agua, que ya está a punto de llegar. Y mientras ir recogiendo la cocina, lo que sobre lo vais limpiando y lo vais quitando del medio, ¿vale? Bueno, a ver si escuchamos ya el clink. Bueno, ya se ha escuchado lo que apareció el clink. Ya los traigo el agua hirviendo. Mira cómo quema el vaso, tú. ¿Veis? Se han metido en burbujitas. Le añadimos esto dentro. ¿Veis que han salido un poco de burbujitas? Quizá lo tenía que haber puesto más agua, pero bueno, para hacer la primera prueba ya está bien. Lo dejamos así alrededor de unos 5 minutos. También os quería comentar el tema del plink de los microondas, que a ver si le cambian ya el sonido, porque a la que te calientas 5 o 6 cosas cada día, me quemo los dedos, ahora tú. Qué gilipollas he sido. A la que calientas muchas cosas cada día, al final acabas cansado del plink. Y me lo haría, pues, yo qué sé, que hubiera un plong, por ejemplo, ¿no? Para ir variando. Vale, lo dejamos 5 minutos y vuelvo enseguida, ¿eh? Me estoy meando, voy al váter y vengo. Facho un río y torno, ¿eh? Un momento, ¿eh? Si os puedo. Vale, pues ya está, han pasado 5 interminables minutos. ¿Veis? Ya he cogido otro cáliz, esto, tú, otro colurí. Mezclamos un poco como si fuera una cuchara, ¿eh? Y el palito este, ¿eh? He averiguado en esta pausa publicitaria que si lo aprietas, no se ve bien, así, si lo aprietas así, todo esto, es como si estrujaras las hierbas que están en el interior y veis, va goteando más. Yo lo voy apretando por arriba, ¿ves? Lo voy apretando y va saliendo todo el suquet, todo el juguito. Así no desperdiciamos ni una gota, ¿eh? Aunque van a tirar un peto en la parte aquí. Es que asco, lloradas. Los inventos. Esto en AliExpress, ya os dejaré si queréis el link, pero un euro y pico por ahí cuesta. Ya me parece caro porque es un cacho de plástico. Luego esto de dentro, ¿veis? Ha quedado bien escurat. Este es el mecanismo industrial de la NASA, de ingenieros. ¿Ves? Se apretará ahí con fuerza y ya está. Como una mini prensa. Eso lo tiraremos ahora. Dejamos ahí. Y ahora le pondremos una micona de azúcar. Me gusta la vida dulce y le pongo todo esto. Pues se me pasa con una mica, pero bueno. Lo mezclamos bien. Veis que ya se ha disuelto. Vale, somos unos expertos aquí culinarios, ¿eh? Del verbo de, bueno, de culo.
Luego le ponemos, abro la nevera, y mi truco está en ponerle un poco de agua fría, para no surtir escaldar. Nico, 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 nico. Vale. Esta estaba demasiado fría y todo. ¿A quién le gusta ponerle un poquito de whisky? Yo tampoco voy tan fuerte. Tú. Voy a bebérmelo un poquito, a ver cómo está. No, pues no está mal, ¿eh? Está bastante delicioso. Tú. Bueno, hasta aquí la receta del Rogelio de hoy. Venga, un besito a todos en el culo. Me lo voy a acabar, que estoy relajante. Tú. Hasta luego, un besito. Adiós. Adiós. No, si no foten el gama, que no deixaran veure la infusió. Oye, que ya está. Pero ve el vídeo. Nos tendremos que poner serios aquí todavía. ¿Queréis hacer el favor de Dios? Ya. Venga, fundido a negro, va. Fundido a negro, musiquita, lo que sea. ¿Créditos? No hay créditos aquí en YouTube. Venga, vale. Venga, va. Futen el cam. Alguna cosa tendréis que hacer en la vida, ¿no? ¿Qué coño de pala os daba yo? Bueno, potser s'està allargant massa i tot, això. Bueno, recordad, no olvidéis comprar esta mierda, que para algo servirá. Hasta luego. Aún habrá alguien que sabrá que no hasta este punto del vídeo, ya verás.